Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta transmisión de Ultimate. Buen inicio de semana para todas y todos. Mi nombre es Daniel Aguilar y soy el entrenador del equipo representativo de Ultimate de la UNAM. El día de hoy vamos a tener una sesión de Ultimate y les voy a presentar a mis compañeras y compañeros del día de hoy que van a apoyarnos para hacer la dinámica del día de hoy, ¿okay? Tenemos primero a Frida Fernanda. Ella es de la Facultad de Química, es del equipo representativo de Ultimate, y tenemos a Leonardo Flores, también Facultad de Química, también del equipo representativo de Ultimate. Bueno, pues el día de hoy, como les mencioné, vamos a tener una sesión de Ultimate y vamos a explicarles un poco de qué trata este deporte, de sus reglas básicas y también de hacer algunos ejercicios relacionados al mismo. El material que van a necesitar para la sesión del día de hoy es un disco, si ustedes tienen en casa. Si no tienen un disco en casa, pueden utilizar algún plato de plástico, de preferencia, para evitar que se rompa o que causemos alguna lesión. O ustedes también pueden fabricar el suyo con cartón, con Durex, que tenga una forma similar a esta, con un disco, algo circular, con un pequeño borde que nos vaya a servir para agarrar el disco o para hacer algunos lanzamientos. También vamos a necesitar, pues si tienen en casa, algunos platos o conos para ubicar un espacio. Si no tienen, pueden ocupar botellas de plástico o algunas prendas también. Y por último, un tapete, o si no tienen un tapete de yoga en casa, pueden ocupar alguna sábana, alguna cobija, que pues les ayude para que si el piso está frío, pues no lo sientan tanto, ¿no? Y también se sientan cómodos cuando vayan al piso, ¿vale? Muy bien, pues entonces vamos a comenzar la sesión del día de hoy y vamos a comenzar con nuestro calentamiento, ¿vale? Entonces voy a dejar el disco mientras por aquí y pues vamos a comenzar el calentamiento. Comenzamos con movimientos de izquierda a derecha con la cabeza, simulando decir no, ¿okay? Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos arriba abajo como si dijéramos sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos con nuestros hombros, vamos a elevar nuestros brazos y vamos a hacer círculos, empezamos pequeños, hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos ampliando. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos hacia atrás, pequeños. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ampliamos. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Muy bien, mantenemos brazos arriba y ahora vamos a alternar nuestros brazos al frente como si nos fuéramos a dar un abrazo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ahora vamos alternándolos arriba abajo a un costado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos a calentar nuestros antebrazos y muñecas, que van a ser muy importantes ahorita para el Ultimate, para estar lanzando el disco, ¿ok? Entonces vamos con círculos hacia enfrente, aquí, adelante de nosotros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos ahora con nuestra cadera, vamos a hacer giros, torsiones de cadera. Un lado a otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos a abrir un poco más el compás allá de nuestros hombros y vamos a bajar a tocar nuestro pie con la mano contraria. ¿Vale? Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Muy bien, vamos a elevar nuestras rodillas al pecho. Vamos a hacer de forma alternada para empezar a activarnos, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ahora talón al glúteo alternado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bien, vamos ahora con elevación de puntas y talones. Subimos y bajamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos a empezar a tocar en nuestro lugar, ligero, para empezar a activarnos, empezar a elevar la temperatura de nuestro cuerpo. Y vamos a cerrar con aperturas de cadera y cierres de cadera. Comenzamos primero con aperturas. Vamos a abrir. Empezamos con la derecha. ¿Listos? Sale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos a cerrar ahora. Empezamos con la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vale, muy bien. Hemos terminado la parte del calentamiento y el ultimate es como cualquier otro deporte en el sentido de que tenemos que también trabajar todas nuestras capacidades. Por eso también vamos a hacer ahorita un circuito en donde trabajemos un poco nuestra condición física. ¿Ok? Vamos a hacer 5 ejercicios ahorita y los vamos a hacer 2 veces cada uno, van a ser 2 vueltas. Ahorita vamos a explicar qué ejercicios son los que vamos a hacer y vamos a comenzar a realizarlos, ¿ok? Entonces, esta Free y Leo me van a apoyar con la explicación, con el ejemplo de qué tenemos que hacer en cada uno de los ejercicios y terminando los 5 ejercicios, hacemos la rutina, ¿vale? El primer ejercicio que vamos a hacer, y este ejercicio, estos ejercicios ya los vamos a hacer con nuestro implemento, que es el disco, ¿ok? Entonces, agarren su disco o agarren su plato, como les mencionamos al inicio, y también ya tengan ahí preparado su tapete porque lo van a ocupar para la rutina, ¿ok? Entonces, yo voy a hacer también la rutina, pero yo la voy a hacer de manera individual. Es decir, si ustedes están solos o solas, lo pueden hacer con mi variante, como lo voy a hacer yo, o si están acompañados y quieren hacer el ejercicio con alguien de su familia, también lo pueden hacer y ustedes podrían hacer la versión como la hacen Leo y Free. Recuerden que esta sesión va a quedar grabada por si no pueden verla ahorita en vivo o si la quieren ver en algún otro momento, la pueden también pausar y repetir una vez que haya terminado para hacerla completa, ¿ok? Muy bien, entonces voy a quedarme yo con un disco, gracias Leo,
Y Leo y Free van a trabajar con el disco amarillo. Muy bien. Primer ejercicio que van a hacer son saltos con sentadilla y atrape en la parte de arriba, lo más alto que puedan, ¿ok? Si están como yo, solos ahorita, lo que van a hacer es, van a bajar, voy a poner aquí tantito ahorita para que me vean, y ahorita ya me quito para que vean a Free y a Leo. Entonces yo tengo el disco, voy a bajar en sentadilla y voy a saltar hacia arriba y me voy a lanzar el disco. Amortiguo mi caída, vuelvo a bajar en sentadilla, salto y vuelvo a caer, ¿ok? Si están acompañados, como están Free y Leo, van a hacer lo mismo, va a bajar la persona que tiene el disco, hacer su sentadilla, y va a recibir la otra persona. Ajá. Entonces recuerden siempre amortiguar su caída, impulsarse desde abajo al momento de saltar, recibir. Si no pudieran ustedes saltar, lo que pueden hacer es elevar sus puntas. Ajá. Yo estoy aquí, están mis puntas, bajo y extiendo mis puntas, ¿vale? Me pongo en puntas y listo. Ese es el primer ejercicio. El segundo ejercicio que vamos a hacer son unas abdominales. Aquí ya pueden agarrar su tapetito. Lo voy a hacer ahorita rápido, que es el ejemplo. Aquí en el piso, no se preocupen. Pero voy a hacer lo siguiente. Voy aquí abajo. Ajá, me coloco. Flexiono ligeramente mis piernas. Tengo disco en mano. Voy a ir abajo. Y cuando eleve mi cuerpo, me despido del piso. Me voy a lanzar el disco aquí arriba. Bajo, subo y me lanzo el disco, ¿ok? Pueden hacerlo más difícil lanzándolo desde abajo y cachándolo en el aire cuando suban. Ajá. En el caso de Leo y Free, ellos se van a colocar uno frente a otro, van a enredar sus piernas, ajá, y van a subir al mismo tiempo y se van a lanzar el disco enfrente. Lo atrapan, bajan y vuelven a subir. ¿Muy bien? Perfecto. Gracias. Vamos con el siguiente ejercicio. El tercer ejercicio es, voy a estar yo en sentadilla, o sea, en mi sentadilla isométrica, me voy a quedar ahí todo el tiempo del ejercicio. Y si estoy solo, sola, voy a bajar, me coloco aquí, sentadilla, y voy a estar girando y me voy a pasar el disco por atrás. ¿Sale? Voy a girar, voy a pasar. Luego voy hacia acá, ajá, y me lo voy a pasar por atrás. Giro y me lo paso por atrás. ¿Vale? Ahí. ¿Sale? Obviamente, pues a un lado les va a ser más sencillo, pues al lado que ustedes se sientan más cómodos a avanzar. Si están acompañados, en este caso de Queen y Leo, van a girar hacia el mismo lado, se van a lanzar el disco, ajá, y van a cambiar de lado, ¿ok? Para girar a ambos sentidos. ¿Muy bien? Perfecto. Perfecto. Vale, vamos con el cuarto ejercicio, que es lagartijas. Las lagartijas van a ser de la siguiente forma. Yo me voy a colocar, ahorita si estoy solo, aquí en posición de lagartija, ajá, y me voy a poner el disco cerca de una mano. Voy a hacer mi lagartija y voy a cambiar el disco de mano. Hago mi lagartija y cambio el disco de mano. Y listo. Si ustedes están acompañados, van a tener el disco cerca de ustedes, hacen su lagartija, recuerden de bajar su pecho al piso y van a dar el disco, lo estiran para dárselo a su compañera o compañero. ¿Muy bien? Perfecto, gracias. Y quinto y último ejercicio de la rutina. Vamos a hacer un desplante con salto, o salto en desplante, y lanzar el disco a mi compañero o compañero. Si estoy solo, lo que voy a hacer es, lo voy a lanzar hacia mí, arriba, y lo voy a atrapar. Entonces yo voy a estar aquí, ajá, me quedo en desplante, voy a hacer dos desplantes, uno, dos, me lanzo y atrapo. Uno, dos, me lanzo y atrapo. ¿Ok? Si ustedes están acompañados, ajá, van a estar, exacto, así encontrados, ajá, hacen dos saltos, las dos personas al mismo tiempo, ajá, y se lo lanzan. Muy bien, perfecto, gracias. Entonces, espero que haya quedado aprendido. Ya como repaso, recuerden, comenzamos con salto con sentadilla, hacemos crunch de abdominal, sentadilla isométrica y torsión,
lagartija pasando el disco, y por último salto con desplante y lanzando el disco, ¿ok? Lo vamos a repetir este circuito dos veces y vamos a hacer cada ejercicio por 30 segundos, descansando 50 segundos entre los ejercicios, ¿sale? Entonces, si ya están listas y listos, el tapetito, recuerden que lo van a ocupar para el para cuando hagan las abdominales, ¿sale? Antes de comenzar la rutina, me gustaría mandar saludos a las personas que nos están viendo en este momento. Saludos a Rocío. ¿Quién más, por favor, Free, que nos esté viendo, por favor? Saludos a Evaristo Vivas, a Anita Rosita, Asociación Ultimate de UNAM. A Emiliano Bailón, Ana Castillo, Mari Carmen Contreras. Muy bien, muchas gracias por estar viéndonos. Espero que vayan a hacer la rutina con nosotros, y si no, pues cuando tengan el tiempo, pues también la hagan, ¿vale? Se van a divertir mucho, van a ver. Muy bien, entonces vamos a comenzar ahora sí ya con la rutina. Déjenme pongo aquí el tiempo que vamos a realizar los ejercicios. Y vamos a comenzar, ¿vale? Perfecto, ya tengo aquí el tiempo. Recuerden, si ustedes están solas, solos, me sigan a mí. Si están acompañados, pueden hacer el ejercicio con Free y Leo, ¿vale? Muy bien, vamos a comenzar. Creo que aquí todavía me veo bien. Creo que está bien, perfecto. Muy bien, vamos a comenzar así. En 3, 2, 1, sale. Empezamos con saltos con sentadilla y recibo arriba. Recuerden, si no tienen un disco, no se preocupen. Pueden buscar algo similar al disco, se lo pueden lanzar. Solo cuiden que el disco o el plato, lo que tengan, pues no se vaya a romper o no vayan a ocasionar algún accidente en casa. Pueden también utilizar un trapito, una toallita pequeñita, también pueden lanzarla, les va a servir el ejercicio. Tiempo. Muy bien, vamos con el siguiente ejercicio, las abdominales. Muy bien, ¿listos? 3, 2, 1, sal. De igual manera, si no tuviera el disco, estos ejercicios también los pueden realizar. Lo importante es mantenerse activos para mejorar nuestra salud. Tiempo. Muy bien. Siguiente ejercicio. Vamos con sentadilla isométrica y dar el disco con torsión de cadera, ¿va? Muy bien. ¿Listos? Sale. Muy bien. Yo estoy acá. Paso disco. Tiempo. Muy bien, vamos con las lagartijas y pasamos el disco, ¿ok? ¿Listos? Voy a colocar acá y vamos. Sale. Recuerden, más que hacerlo muchas veces, es cuidar su técnica al momento de hacer el ejercicio. Si yo puedo hacer la lagartija sin colocar mis rodillas en el piso y solo bajando el pecho al piso, perfecto. Si tengo que colocar mis rodillas, adelante, pero colóquense una sabanita, un tapetito. Sal, tiempo. Muy bien. Último ejercicio. Vamos con saltos con desplante y lanzamiento de disco. Muy bien. Me voy por acá. ¿Listos? Vamos, 3, 2, 1, sal. Muy
Sigan, sigan. Ya vamos a acabar la primera vuelta. Y tiempo. Muy bien. Si tienen su agüita cerca, tomen un traguito de agua. Vamos a recuperarnos para hacer la segunda vuelta. Si ya vieron los ejercicios y tienen que hacer alguna adecuación, tanto meterle más intensidad porque estuvo muy tranquilo para ustedes, perfecto. Solo no descuiden la técnica. Si estuvo muy pesado, pueden hacer una variación hacia abajo, ¿ok? Voy a hacer esa variación hacia abajo yo ahorita en la siguiente vuelta, para que también tengan esa posibilidad, esa opción de hacerlo, ¿ok? Vale, muy bien, ya casi. Vamos a descansar también otra, todavía unos 20 segunditos más. Mientras les voy comentando que después de la rutina ya vamos a empezar a ver cómo se atrapa un disco, cómo se lanza un disco, cómo puedo defender a alguien que tiene disco, a alguien que no tiene disco, cómo puedo correr para desmarcarme y que no me ganen el disco. Todas esas cosas. Hay muchísimas cosas también del deporte que, si a ustedes les gusta esto que vamos a ver el día de hoy, pueden acercarse a Extensión en la UNAM, preguntar ahí, acercarse a la página de Deporte UNAM, ahí también vienen nuestros contactos para que les podamos dar atención. Muy bien, ya que terminamos de recuperarnos, vamos a comenzar con la segunda vuelta. Muy bien, vamos a comenzar con nuestros saltos con sentadilla. 3, 2, 1, sale. Muy bien, entonces yo voy a hacer la versión tranquila. Bajo y solamente me coloco en puntas. Recuerden que en la sentadilla mis nalgas van hacia atrás y hacia abajo. Ajá, como si me fuera a sentar. Mi pecho va hacia el frente, no hacia abajo. Ajá, suban con fuerza, pónganse en puntas y listo. Sale el tiempo. Muy bien, siguiente ejercicio, abdominales. ¿Listos? Colóquense. 3, 2, 1, sale. Aquí puedo colocar mis piernas en un pilar, abajo de una silla, un sillón, para que me apoye, para despegar mis pies del piso, y de esa manera también puedo ayudar a que el ejercicio no sea tan intenso. Recuerden pegar su barbilla, cuerpo, tiempo, para evitar alguna lesión en el cuello, que no estén subiendo y bajando el cuello, ¿sale? Tercer ejercicio, sentadilla isométrica, giro contorsión, ¿sale? ¿Listos? Va. Aquí pues ustedes vayan viendo la altura de su isométrica. Si ya no puedo bajar más aquí, pues listo, aquí lo hago. Si no puedo girar tanto mi cadera por una lesión, pues me coloco aquí nada más. También me puedo ayudar haciendo esta isométrica en alguna pared. Digo, en la pared no voy a poder pasar el disco atrás de mí, pero me coloco en la pared y puedo estar haciendo aquí mis giros, ajá, o girando el disco aquí también, no hay ningún problema. Tiempo. Muy bien. Cuarto ejercicio, vamos con las lagartijas, ¿ok? Nos colocamos. 3, 2, 1, sale. Yo voy a colocar mis rodillas, voy a bajar mi pecho y puedo mover el disco, o si está muy difícil, solo toco el disco aquí. Tengo el centro. Cuiden de no bajar la pelvis, o no bajar solo los hombros, sino bajar en una recta. Tiempo. Muy bien. Vamos con el último ejercicio del circuito, que son saltos con desplante. Muy bien. Me voy a ir de este lado. Y vamos en 3, 2, 1, sale. Yo, si no puedo saltar, lo que voy a hacer es un desplante hacia el frente,
cambio de desplante y aquí puedo saltarme el disco. O lo puedo hacer aquí, como ya no voy a saltar, me lo lanzo cada vez que voy adelante el desplante. Cuido que mi rodilla no rebase la punta de mi pie, que cada pie tenga su propio carril y que las puntas se inhalen o estén hacia el frente. ¿Sale? Tiempo. Muy bien. Perfecto. Esta fue la rutina. Una rutina pequeña, si se dan cuenta, no es muy, muy intensiva, pero nos sirve mucho para trabajar bases para nuestro deporte. Vamos a tomar un poquito de agua. Déjenme tomar un poquito de agua. Y continuamos con la sesión. Muy bien. Muy bien. Vamos a comenzar con la parte del ultimate. Yo les voy a estar dando algunos comentarios a la cámara mientras Free y Leo hacen los ejercicios. Ustedes también acompáñenlos haciendo los ejercicios, ¿ok? Muy bien, en el ultimate se juega con un disco, con un frisbee, disco volador, es de 175 gramos. Estos que estamos usando el día de hoy, voy a acercar un poquito la cámara, es un disco junior y estos discos pues son enfocados como para juveniles, en el sentido de que a veces lo llegamos a atrapar como sea cerca del cuerpo, los terminamos doblando y en estos discos no hay ningún problema. Pero en el ultimate, ya de manera profesional, ya una mayor edad, se utilizan discos de 175 gramos, como el disco que está allá. ¿Me lo podrías pasar, por favor, Leo? Muchas gracias. Que es un disco como este. Es un poco más rígido, este ya no se puede doblar. Pero estos discos pues comparten el sentido que son circulares y que tienen un bordecito para poder agarrar. ¿Ok? Perfecto. Vamos a comenzar con el atrape. En el ultimate, como les dije, se juega con un disco. Se juegan 7 contra 7, una cancha similar a la de fútbol americano, con dos zonas de anotación en las orillas. Y aquí la intención es que alguien del equipo atrape el disco en la zona de anotación. La persona que tiene el disco no puede correr con él, pero puede pivotear, como si dejáramos de botar un balón en básquetbol. Podemos lanzar el disco a cualquier dirección, hacia adelante, a los lados o hacia atrás. Una vez que yo ya lancé el disco, yo ya puedo empezar a correr, desmarcarme, recibir el disco, y si una persona del equipo recibe el disco en la zona de anotación, se hace un punto. Quienes anotan se quedan en esa zona de anotación y el equipo contrario tiene que caminar a la otra zona de anotación. Para comenzar un juego, el equipo que tiene el disco, sobre todo la persona que tiene el disco, levanta el disco en señal de estar listos para jugar, y si una persona del equipo contrario levanta la mano, quiere decir que están listos para jugar y se comienza un nuevo juego. Los juegos son, pueden ser a tiempo o por puntos, pueden ser de 15 puntos, 17 puntos, un número impar, eso lo definirá el evento. Y pueden ser a 100 minutos, 110, 90, también lo definirá el evento, ¿vale? Los que organizan el evento. Se juega por dos tiempos, dos mitades, y pues hay saques cada vez que hay una anotación. Ya más adelante les voy explicando algunas cositas importantes sobre que no hay árbitro y sobre qué es el espíritu del juego, ¿vale? Por lo pronto nos vamos a centrar en atrapar el disco. Y para atrapar el disco hay tres maneras principales de agarrarlo. La cuarta sería, pues como te acomodes y como venga el disco, pero hay técnicas para atraparlo, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar con la primera, que es lo que nosotros le denominamos pancake, que es atrapar el disco con las dos manos, una abajo, una arriba, y aplaudirlo, ¿vale? Vamos a practicar ese atrape. Entonces, comienzan Leo y Free, se van a lanzar el disco, ellos, aquí a la altura del pecho, y lo van a atrapar con una mano arriba y otra abajo. Es importante que en este atrape las dos manos se encuentren alineadas. Si se encuentran desfasadas, lo que puede hacer es que botemos el disco, lo giremos y se nos caiga. Es también importante de mencionar que ahorita se están lanzando ellos en un juego, no pueden haber autopases, pero ahorita para practicar el agarre está permitido, ¿vale? Otra forma de atrapar el disco es cuando el disco viene
por arriba, altura del pecho o más arriba, nosotros metemos las manos en formas de pinzas con los pulgares por debajo. Importante que las manos se encuentren cerca, no estén tan separadas, para evitar que el disco pase entre ellas y pueda llegar a chocarlos. Todos los atrapes son lejos de nosotros y nosotros yendo hacia el disco antes de que el disco todavía venga hacia nosotros, ¿sale? Vamos a practicar ese atrape, lo van a lanzar igual pero un poco más elevado y van a meter las manos arriba en forma de pinza con los pulgares abajo, ¿ok? Como les mencioné, ahorita están estáticos, pero en un juego van corriendo y desmarcándose. Por eso es importante que vayan con brazos extendidos para quedarse el disco antes de su defensa, sin detenerse. Siguen corriendo hacia él. Muy bien. La otra manera de atrapar el disco es si el disco viene por debajo, a la altura de la cintura, rodilla o todavía un poco más abajo, las pinzas, como habíamos colocado los pulgares, van a invertirse y ahora van a ir por la parte de arriba. Me voy a ayudar también de dar un pequeño paso hacia adelante, bajar mi centro, flexionar las piernas para evitar alguna lesión de espalda. ¿Ok? Entonces yo vengo aquí, va abajo y meto manos en pinzas. ¿Sale? Vale. Vamos a practicarlo. También ese atrape. Muy bien. Aquí es importante que sí se apoyen de dar ese paso, aunque den un paso adicional, no hay ningún problema. Aquí en el Ultimate, como les mencioné, quien tiene el disco no puede correr con él, no se puede mover. Si llegara a dar un paso adicional de los permitidos en el reglamento, el disco sigue siendo de esa persona, pero le pueden hacer un llamado que se denomina travel. ¿Okay? El travel es como si corriera o se moviera con él de manera ilegal, por lo que en donde hacen el llamado, solo se tiene que regresar a ese lugar y reanudar el juego. ¿Okay? Como les mencioné, no hay árbitros. Entonces, esto lo va indicando el mismo jugador, los dos jugadores en campo. Muy bien. Esos son los tres atrapes básicos del disco. Como recapitulación, aquí al centro, panque, arriba, pulgares, abajo. Con disco de arriba, pulgares abajo. Cuando va abajo, los pulgares van arriba. Muy bien. Ahora, van a lanzar entre ellos, van a dar un disco y vamos a practicar los tiros básicos. Hay varios tiros en el Ultimate, pero hay dos importantes que nos van a ayudar a trabajar ambos perfiles, derecho e izquierdo. Recuerden, la persona que tiene disco no puede correr. El defensa es un deporte de no contacto, cero agresión, por lo que el defensa no puede quitarle el disco de la mano, taclearlo, ni nada de eso. Lo que sí puede hacer es tratar de obstaculizar y hacer más difícil que lance el disco. Por eso necesitamos tener ambos perfiles, lanzar por la derecha y por la izquierda. El tiro más sencillo es el back, y es el que vamos a trabajar ahorita. Van a estar Leo y Free lanzando el disco ahorita de back, y yo les voy a explicar aquí cerca de la cámara cómo es que se agarra el disco para este tiro. Lo que vamos a hacer es primero identificar cuál es mi mano con la que voy a escribir. Ya que sepa cuál es esa mano, voy a agarrar el disco con ella. Mis cuatro dedos, es decir, el pulgar, los cuatro dedos restantes, van a ir por debajo del disco, ¿okay? Y el pulgar va a ir en la parte de arriba donde están los bordecitos del disco, o en la parte de arriba si no tienen un disco. Ya que cerré aquí mi mano, tengo aquí mi mano, aquí meto el disco, aquí meto el disco, lo que voy a hacer es enroscar mi muñeca, no el brazo, sino que mi muñeca se va a enroscar y voy a hacer un movimiento con mi cintura de atrás hacia adelante, brazo extendido, viendo todo el tiempo a quien le voy a lanzar el disco, y ahí justo cuando mi brazo pasa al frente, giro la muñeca y mi disco lo suelto, ¿vale? Es lo que están haciendo ahorita Leo y Frey. Entonces este es el tiro más básico. Les digo, si ustedes son diestros, este tiro sale de su perfil izquierdo, por su lado izquierdo. Si fueran zurdos, entonces sale de su lado derecho. Muy bien. Ahora, para el siguiente lanzamiento, que vamos a hacer, vamos a trabajar el otro perfil. Como les mencioné, back sale del lado izquierdo. Entonces, ¿qué voy a lanzar para sacar de mi lado derecho? Lo que voy a lanzar es un forehand o flick. ¿Okay? Ellos van a comenzar a lanzar el flick mientras yo les enseño, les explico cómo agarrar el disco. Entonces,
Lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a explicar con la mano izquierda para no estorbar el lanzamiento de ellos en lugar siguiente. Voy a colocar igual mi dedo índice, el dedo medio, va a ir sobre el borde. Primero voy a colocar mi disco, la parte de arriba la voy a colocar en mi abdomen. ¿Muy bien? Ahora voy a hacer una L, el pulgar señalando hacia arriba, y mi dedo índice y medio señalando hacia mi lado derecho, en mi caso soy solo, en mi caso soy el derecho, el pulgar va hacia arriba, y el medio y el índice señalan hacia la izquierda. Ahora voy a señalar con estos dos dedos hacia el piso y el pulgar hacia mí. Ajá, giro aquí, hacia abajo y hacia mi pulgar. Y aquí voy a meter mis dedos en medio del índice debajo del disco y el pulgar en la parte de arriba. Ya que tengo aquí el disco y mi dedo medio flexionado, está flexionado, lo que voy a hacer es ponerlo planito como una especie de luchadora y mi muñeca va a ir de atrás hacia adelante, de atrás hacia adelante. Bueno, cuando yo voy a lanzar el disco, voy a terminar girando mi muñeca y empujando con el dedo hacia adelante. Cuando yo lance, lo que se va a ver en mi mano al momento de lanzar es que voy a terminar señalando con el pulgar hacia afuera, mis dedos medio índice hacia enfrente, como si yo fuera a abrir una puerta. ¿Sale? Entonces de ese lado ya estoy sacando el perfil derecho y si quiero sacar el back, tengo el perfil izquierdo. ¿Vale? Muy bien. Perfecto. Entonces estos son los dos lanzamientos básicos, el back y el flick. Voy a integrarme con ellos ahorita para lanzar. Si ustedes recuerden, están solas o solos, tienen un disco, siguen trabajando lo de hace rato, de los atrapes, se lanzan a ustedes, se pueden hacer lanzamientos cada vez más lejos, ajá, para poner su mayor reto, o más arriba y saltarlos, más abajo, rescatarlos del piso, lo pueden hacer. Si están con otra persona, se van lanzando en pareja. Y si hay más personas, que soy ahorita quien me voy a integrar, me voy a colocar aquí atrás. Pueden lanzar inclusive con más de un disco, que es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, si se pueden hacer un poquito más adelante, Free, Leo, ahí. Todavía un poquito más adelante, Free. No, o sea, pero adelante, o sea, hacia Leo. Perfecto. ¿Vale? Muy bien. Entonces, nos vamos a lanzar el disco, vamos a trabajar con dos discos. Y vamos a empezar hacia nuestra izquierda para lanzarnos un back. Y después vamos a hacer también un back, lanzar un back, pero con la mano izquierda después, ¿sale? Entonces vamos a comenzar con nuestro back derecho. ¿Listos? ¿Sale? ¿Ah? Bien. Aquí, por ejemplo, podemos trabajar también nuestra velocidad de reacción y trabajar también lanzar y recibir. No quedarme tanto tiempo viendo si mi pase fue bueno, si llegó bien, si lo atrapó mi compañera, compañero, sino que ya estoy listo para lo siguiente. Es importante que cuando voy a atrapar un disco me enfoque en el borde, sea lo primero que vea para que yo meta bien mi mano y no se me vaya a pasar el disco. ¿Sale? Muy bien. Vamos a cambiar el sentido. Ahora vamos con la izquierda. Como les dije, pueden ocupar tanto su mano derecha como su mano izquierda. De esa manera van a también a tener más habilidades, más opciones de tiro. ¿Vale? Sale. Muy bien. Perfecto. Sale, dos pases más. Y listo. Sale, muy bien. Vamos ahora a hacer algunos ejercicios corriendo para recibir el disco. Aquí en nuestro espacio no es muy grande, a lo mejor en su casa tampoco. Sin embargo, esto que vamos a hacer en este espacio reducido, ustedes lo pueden ampliar cuando tengan la posibilidad o ir a los entrenamientos y ahí van a tener un espacio mucho mayor, donde van a poder correr mucho más y lanzar más lejos. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar aquí, ahorita donde están Free y Leo, lugar para seguir lanzando en ese espacio. Ajá. Así que háganse un poquitito más por acá, por favor. Ajá. Muy bien. Perfecto. Entonces, lo que van a hacer ahora es lo siguiente.
El disco va a estar de este lado y Lero le va a lanzar a Free el disco. Entonces Free va a ir, hay unos conos que están aquí ahorita en el piso que colocamos. Entonces Free va a ir hacia un cono y va a recibir mientras avanza. Lo regresa, va a ir al cono que está allá y va al siguiente cono. Va a hacer un ejercicio en una A, una V para recibir el disco. Aquí lo importante es que Leo vaya ajustando su tiro para que llegue tanto Free y el disco al mismo tiempo y no se tenga que detener o le vaya a quedar el disco alejada, ¿vale? Muy bien, vamos a hacer una última más de cada lado. Una y dos, muy bien, regresamos, disco y ahora le tocaría a Leo, se van a cambiar de lugar. Ajá. Y ahora le tocaría a Leo. Free ahora va a buscar darle el disco a Leo con ventaja, que no se tenga que detener, y esto también es muy bueno porque nos va a servir para conocer la velocidad de nuestro compañera o compañero y empezar a ajustar nuestro tiro para siempre mantener el disco con ventaja por delante, ¿vale? Vamos a hacer una más de cada lado. Y listo, sale, muy bien. Otro ejercicio que podemos hacer para trabajar el espacio, o sea, lanzar el disco al espacio y no a una persona que está parada enfrente, que es lo que habitualmente vamos a hacer en un juego porque tenemos defensas y hay que desmarcarnos, es lanzar con ventaja a la zona de anotación. Lo que estaba haciendo ahorita Free y Leo acercándose al lanzador, nosotros le conocemos como un corte o un in-cut, acercarse al lanzador. ¿Okay? Pero a veces tenemos la ventaja de que no están defendiendo una zona de anotación, pensando que Free va a anotar hacia el lado donde está Leo y tiene esa ventaja. Entonces se lo podemos dar el disco todavía un poco más lejos. Lo que vamos a hacer para ejemplificar esta situación es que Leo va a correr de nuevo hacia el cono, pero no va a recibir ahí como hace rato, que es acercándose a ella, sino cuando vaya al cono más alejado. ¿Okay? Entonces va hacia el cono de adelante y luego va de atrás y recibe. ¿Okay? Ajá. Entonces ahorita estamos lanzando el back, pero recuerden que el perfil es importante, es decir, lanzarlo con ventaja. Ajá, nos vamos a tener aquí, alto. Lo que les mencionaba del perfil, ya que trabajamos los dos tiros, el back y el flick, es lanzarle con ventaja y sobre todo porque va en un defensa. Ahorita en unos minutitos vamos a ver lo del defensa. Entonces, si yo estuviera aquí, de este lado Free no puede lanzar porque yo chocaría el disco conmigo, ¿no? Entonces tiene que buscar el espacio, el lugar en donde yo no esté para dar el disco. De este lado sería el flick, que tendría la ventaja porque yo como defensa me encuentro lejos, ¿sale? Muy bien, vamos a cambiar, alternamos. Ahora Free va a hacer el ejercicio de recibir y Leo va a dar el pase, ¿ok? Entonces Free va a un cono y luego va a atacar, ¿vale? A ese lado, ¿vale? Muy bien, sale una más y listo. Muy bien, lo que les comentábamos de defensa, en el ultimate no puede el defensa quitarle el disco, taclearlo, pero lo que puede hacer es obstaculizar y hacer que la persona que lanza no tenga mucha facilidad de darlo, ¿no? Entonces esto nosotros lo que llamamos es dar fuerza. La fuerza es permitir lanzar hacia un lado el disco, pero no hacia el lado donde estoy yo defendiendo. Por ejemplo, si yo me coloco de este lado, yo le estoy permitiendo a Leo lanzar un flick, pero si él quisiera lanzar un back, no lo podría hacer porque ya estoy yo, ¿ok? Entonces, cuando nosotros al jugar marcamos, definimos fuerza flick, fuerza back, es en dónde se va a colocar la persona que va a defender al del disco, ¿ok? ¿Qué pasa? De esta manera pareciera que estamos regalando el disco y que pueda avanzar sin problema el equipo contrario. Sin embargo, si ustedes imaginan que yo me quedo aquí defendiendo a Leo de ese lado y Free es compañera de Leo,
el otro compañero, la otra persona de mi equipo, se va a colocar del lado contrario para evitar que Free pueda recibir el disco aquí de manera fácil. Entonces yo defiendo este lado del campo y el que estaba defendiendo a Leo defiende esta otra parte del campo. ¿Ok? Vamos a hacer un último ejercicio para ejemplificar esta parte de la defensa y con eso pues ya nos retiraríamos de la transmisión del día de hoy, ¿vale? Entonces, estoy aquí, yo le puedo contar para que él tiene solo 10 segundos para lanzarlo y él va a tener que desplantar para separarse de mi defensa, ¿sale? Entonces yo estoy aquí contando 1, 2, él solo puede pivotear y recibe, ¿sale? Ajá. Ahora Leo va a defender a Free, Free va a tener que desplantar, separarse y yo recibir el disco, ¿ok? Leo se queda ahí, Free viene a defenderme, me va a contar, yo hago el desplante y lanzo, ¿sale? ¿Vale? Vamos a hacerlo una vez más cada quien. Conto 1, 2, ajá, me coloco yo. Contando 1, 2. Muy bien. ¿Sale? Y terminamos aquí este ejercicio. Contando 1, 2. Muy bien. ¿Sale? Entonces, en el Ultimate, recuerden que para recapitular, no podemos correr con el disco. Es un deporte de no contacto, no hay un árbitro. La figura que rige nuestro deporte es el espíritu de juego. Igual los invitamos a que se acerquen a nuestras redes sociales, que es la que es Ultimate en Facebook, pero Asociación Ultimate de la UNAM. Y en Instagram Pumas Ultimate UNAM. Gracias, no sé qué está pensando. Muchas gracias. Exacto, en nuestras redes sociales, también en la página de Deporte UNAM, ahí nos pueden también contactar para que les digamos dónde estamos entrenando, los horarios y demás. Esto pues es una parte de lo que vemos en el entrenamiento. Obviamente el espacio es distinto también y pues hay muchas compañeras y compañeros que son súper buena onda, que van a ver que van a encontrar increíbles personas ahí. Y si esto que empezamos a enseñarles, lanzamientos, atrapes, correr, desmarcarse, defender, les llamó la atención y quieren saber mucho más, aprender mucho más de esto, búsquenos. Vamos a tener también este año varias actividades, no solo de Ultimate, sino también de otras disciplinas de disco volador. Entonces les pedimos que estén ahí pendientes, que nos sigan y que pues se animen a representar a la UNAM con este deporte, ¿no? Con el Ultimate. Entonces, pues yo soy Daniel. Yo soy Frida Flores. Y yo soy Leo. Y les agradecemos mucho haber estado el día de hoy en esta transmisión de Ultimate. Cuídense mucho y los esperamos por acá. Que estén muy bien.